Hola, soy Son Goku Gamer, como ya podéis ver en Animal Lives. Y hoy es 2 de febrero, sábado de 2019. No sé si este vídeo, o sea, si este clip lo estaréis viendo en el clip del vídeo cuando empezaban a cantar uno, este y otros gallos y ya han empezado a poner huevos, o en otro vídeo, no sé dónde lo añadiré. Pero bueno, como ya os dije, me cambiaron esa gallina de ahí, esa gallina criolla o de campo, por dos ponedoras viejas y una kika. Entonces me tenía de dar dos, esa que habéis visto ahora rubia y otra, y hoy vamos a ir a buscar a la otra. No me la habían dado antes porque era muy pequeña, era un pollito, entonces hoy vamos a ir a buscarla. Y bueno, pues ahora vamos a ver, mirad, ahí está la gatita jugando con la hierba y vamos a traerla. Seguramente cuando la traigamos ya estarán durmiendo todos. Y bueno, pues vamos a ver de qué color es. A lo mejor, seguramente la cogeremos o rubia, parecida a esa, la que ya os acabo de enseñar, o parecida a esta negra de aquí de las escaleras. Así que vamos allá. Bueno, ya hemos vuelto. Ya la tenemos aquí, la gallina. A ver, antes de eso, quiero que pongáis en los comentarios de qué color creéis que será la gallina, ¿vale? Hace un momento estaban todas las gallinas aquí. Mirad, aquí está el Piti. A ver qué hay dentro. Pero bueno, hemos traído pienso para que estén, para que coman tranquilitas. Y ponedlo en los comentarios de qué color creéis que será la gallina. Os doy 3 segundos, ¿vale? Podéis parar el vídeo y ponerlo otra vez. Bueno, ahora ya vamos a ver de qué color es la gallina y cuál es la gallina. Creo que ya pone huevos, o sea, me ha dado unas cuantas a elegir cuál nos coge, cuál nos queríamos cogernos, y le hemos dicho esta. Creo que esta ya pone huevos, me ha dicho. A ver si quiere salir, si no la haremos salir un poquito. Y este nos la ha dado en este transportín, ya se la devolveremos. Y bueno, pues a ver si quiere salir un poquito la gallina. Miradla, muy bien. Miradla, qué bonita. Es preciosa, la verdad, la gallina. Ahora, pues, esperará un poquito a eso. Piensa que no las conoce. La verdad es que tiene la cresta muy grande. La tiene enorme, la cresta. Mirad, y es que es casi tan, es que es igual de grande que el Gaspar. Y el reencuentro familiar, mirad. Mirad, La verdad es que esta gallina en realidad tampoco se lleva tampoco con estas, porque tiene la misma sangre que el Piti, que esta, que esa de ahí, que esta, que esta, que esta, que esta, que esa de ahí. O sea, porque Gaspar es de las mismas gallinas de esas, solo que esta es pues más pequeña que Gaspar. Y esa, entonces en realidad, Perla Negra, Gaspar, Traviesa y esa gallina nueva tienen la misma sangre. Vamos a ir a ver a dónde está Perla Negra para que la conozca. A ver. Vamos a ver. Perlita, ven, negra, Perla Negra, ven, venga, salta. Muy bien, tira, tira. Y esa gallina también la quiero cruzar. La primera vez que la cruzaré seguramente será o con Piti o con Perla Negra. A ver, está ahí. Tiene un poco de ácaros, la verdad. Tampoco tiene muchos. Tiene el mismo que Piti, de ácaros. Pero bueno, pues los iré curando. El tratamiento se lo hice durante 5 días. Se lo iba a hacer durante más, pero me queda poco azufre. Y he pensado que con el barro y todo eso, pues no creo que sea muy efectivo eso. Así que en primavera, cuando ya no llueva tanto y no esté tan enfangado, sí que volveré a empezar con lo de los ácaros. En realidad sí que estaba funcionando, pero mirad cómo está el tiempo y el suelo, mirad. Hay mucho de esto, pues eso. Mirad esta gallina, sí que estas gallinas sí que no comían tanto huevo, o sea, las cáscaras de huevo, pero bueno. Esta pone huevos, ya. Mirad qué pedazo de cresta tiene. Y ahí está Lunita. Y ya os lo he dicho, vamos a compararla con Gaspar. A ver, ¿veis? Son casi,
igual de grandes. Y la verdad es que se parece a sus primas lejanas, porque en realidad son primas. Mirad ahí a Ivana, solo que esta es más grande y tiene como más color. Y bueno, pues otro integrante en la familia. Vamos a ver a la coneja. Está ahí, tranquilita. Y bueno, pues mañana vamos a observar si ya pone huevos. Si ya pone huevos, puede que no ponga mañana un huevo, porque supongo que el cambio de gallinero y eso, pues puede que tarde unos días en poner huevos. Este saco lo guardaré pues para poner algunas cosas, porque siempre sirve de algo. Y el transportín no es mío, me lo ha dejado para llevarme a la gallina porque no teníamos cajas ninguno. Y entonces dentro de un tiempo pues se lo devolveré. Mírate ahí, a la familia. Qué quietas que están, ¿eh? Mirad. Mirad cómo se pelean, Gaspar y la gallina. Bueno, supongo que como es nueva, pues tiene que acostumbrarse un poco. Y eso. Mirad, ahí también la ha picado Piti. La picarán un poco las gallinas al principio, los primeros días, pero luego ya no. Igual que pasó con esa y con los pollitos cuando nacen. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like, suscribiros si no lo estáis. Y si tenéis alguna duda, consejo o queréis hacer una colaboración conmigo en mi canal o en el vuestro, dejad un comentario. Y ahora sí, yo creo que con esto tenemos que ir acabando el vídeo de hoy. Y adiós. Ahora la voy a coger un poquito a la gallina para ver qué nombre le ponemos y eso. Y eso, adiós. Voy a poner esto aquí para que no la vean. Mirad, 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 mirad. Mirad.